Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Bluneros Code. En este video vamos a ver cómo poder acceder al face tracking y a la información del rostro sin bueno, desde código, sin la necesidad ni siquiera de agregar desde aquí algún tipo de objeto del tipo face tracking, como estamos acostumbrados generalmente a hacerlo de manera manual. Entonces, para esto, como un preparativo de este proyecto, voy a irme a mi AI Library. Está. Voy a agregar un objeto 3D, en este caso una primitiva, tipo corazón. La voy a importar a mi proyecto, que en este caso es que se llama JTM. Vamos a cambiarle el color del material a color rojo. Y finalmente voy a jalar una instancia por acá. Y ahí está, creo que ahí estamos bien. Entonces, yo quiero que este corazón que está por aquí, acceda a a la rotación de mi cara y a la información de qué tan abierto tengo la boca, pero desde código, no desde patches. Entonces, bueno, aquí voy a crear mi objeto de tipo código y ya aquí está. Aquí está mi código. Está vacío, pero bueno, vamos a empezar. Primero voy a agregar mi siempre confiable diagnostics en caso de que lo requiera. A mí siempre me gusta agregarlo, se me hace la cosa más útil de la vida. Voy a agregar el módulo de Sync, que fue el que vimos en el video pasado, para poder acceder en este caso al corazón que tengo en escena. Y voy a agregar dos nuevos módulos. Uno va a ser Face Tracking, que me va a permitir acceder a dos cosas. A la información, a un localizador de rostros, por así decirlo, en escena o en nuestra cámara. Y lo otro que voy a requerir es también el face tracking me va a ayudar a decir cuántas caras hay en escena. Y lo otro que voy a hacer es. No, esto todavía no lo voy a agregar. Más adelante en el video. Vamos a crear nuestra función asíncrona. Ahí está. Y ahora sí, por medio de nuestra función find first del módulo sync, voy a acceder al corazón. En este caso, si me regreso por acá, voy a ver que mi corazón se llama heart con H mayúscula. Entonces, vamos a guardarlo en una constante. Recuerden poner el await. sim.root.findFirst. Y aquí voy a poner el nombre de mi objeto, que es heart. Ahora, voy a acceder a la cara que hay en escena. En este caso, puede existir que haya más de una cara en escena. Voy a acceder a la primera cara que aparezca por medio de mi módulo faceTracking.face. Y entre paréntesis, al método face nos va a pedir el número de índice de la cara a la que quiero acceder. En este caso es a la cara 0. La cara 0 siempre va a ser la primera cara que el face tracking detecte. En caso de que hubiera dos personas, bueno, la primera cara que llegó es la cara 0. Ahora, yo quiero que la rotación de mi corazón, rotation, sea la misma que la cara, en este caso mi cara. Entonces, aquí puedo acceder a la información de la cara, face. Este es un objeto. Vean cómo si yo hago hover en face, me dice que la función me regresa un objeto de tipo cara. Vamos a ver esto. Primero el face tracking. Creo que está aquí, sí. Face tracking module. Aquí me está diciendo el face tracking module que entre sus propiedades está cuántas caras encontró en escena y entre sus métodos está el método face, que es el que acabamos de utilizar, que nos pide el número de cara que queremos detectar y nos regresa un objeto de tipo face. Aquí de hecho nos da un link directo a la clase face. Vamos a ver. Dentro de la clase face podemos ver las propiedades ahora del rostro que accedió. En este caso, lo que yo quiero hacer es en general acceder a la posición general de la cara que se encuentra en esta propiedad que se llama Camera Transform, que me entrega un transform signal que fue el que vimos en el video pasado. Camera Transform Signal. Y yo quiero acceder a esta propiedad del Transform Signal que es Rotation. Entonces, aquí, de la cara a la que acabo de asignar aquí, Face, voy a acceder a su propiedad Camera Transform. Y de Camera Transform voy a acceder a su propiedad Rotation. Listo, con eso generé el binding. Si yo salgo esto y me regreso a mi escena, ahí está. Ahí observen, como si yo roto la cara, el corazón ya rota junto con la cara. Vean aquí.
sin la necesidad directa de yo haber agregado el face tracking en escena, todo por medio de código. Ahora lo que sigue es que voy a acceder a la información de la boca para escalar al corazón. Entonces, de la misma manera, me voy a ir al código, por aquí. Y ahora voy a acceder a qué tan abierta está la boca. Lo voy a guardar en una variable. Openness, mouth openness, en una constante, perdón. Y entonces, de igual manera, si otra vez me vuelvo a ir a la documentación, en este caso de la cara, voy a ver que entre sus propiedades me entrega esta que se llama mouth. Mouth es un objeto de tipo de la clase mouth, quería. Y si me meto en mouth, entre sus propiedades está openness. ¿Qué tan abierta está la boca? Pues ok, vámonos de nuevo para el código. Entonces de la cara quiero acceder a su propiedad mouth y de mouth quiero acceder a su propiedad openness. Ahora, si yo hago esto directamente y ese valor se lo quiero asignar al corazón, digamos que digo heart.transform.scale y le quiero asignar el mouth openness directo, vamos a ver qué pasa. Vean, me está diciendo que no coincide. Me está diciendo que aquí time mismatch, que espera una señal. Ok, vamos a entender esto paso a paso. Primero, lo que voy a hacer es, necesito, de alguna manera, cuando nosotros trabajamos en Spark, lo hacemos por medio de señales que son las que permiten el binding. No es lo mismo asignarle a una variable, a un valor, el número 5, asignarle una señal escalar que valga 5. Una señal escalar es una clase, mientras que el 5 directo simplemente es un valor. Entonces, aquí, para poder yo, digamos, querer generar estas conexiones, voy a utilizar el módulo reactive. Ahí está, módulo reactive. Y entonces aquí, la escala es un valor de tipo point signal o vector, es decir, es un valor que sí requiere de componentes x, y, z, porque mi escala tiene x, y, z. Entonces aquí yo puedo utilizar mi módulo reactive. Vean cómo aquí scale dice point signal, point. La palabra mágica es point. Entonces voy a decir reactive.point y point. En como parámetros me pide x, y, z, un valor para x, y, z, es como un vector. Entonces voy a repetir tres veces mi mouth openness para que la escala sea uniforme. Openness, ahí está. Okay, vamos a ver qué pasa con esto. Ah, ¿dónde estás, Spark? Por acá. Ahí está. Observen cómo si tengo la boca cerrada, se considera que mi openness es de 0 y entonces el corazón no se ve. Pero si la abro, ahí está, ya se empieza a ver. Entonces digamos que quiero que el corazón inicie con un tamaño inicial y de ahí pase un tamaño máximo. Cuando yo abro la boca de 0 a lo casi lo más abierta que pueda, digamos que pasa de un valor de 0 a 1. 0 cerrada, 1 muy abierta. Entonces yo quiero transformar este valor de 0 a 1 en un rango distinto. Para eso puedo utilizar el método toRange. Entonces aquí en mi openness le voy a decir, quiero convertir este valor de 0 a 1 y utilizar el método toRange que justamente nos dice, mapeo un valor de un rango del 0 al 1, que es el que actualmente tiene el mouth openness, a un rango del mínimo y máximo que recibe como argumento mi función. Entonces aquí mi mínimo va a ser de 1.5 y mi máximo de 2.5, es decir, cuando mi boca esté cerrada, la escala va a ser de 1.5 y cuando mi boca esté abierta, lo más abierta que se pueda, va a ser de 2.5. Salvo, me voy para acá y si tengo la boca cerrada, 1.5 de escala y si la abro al máximo se va a pasar a 2.5. Entonces, bueno, pues con esto terminamos lo que es este nuevo video en el que vimos face tracking. Espero que se haya entendido, espero que les haya gustado. No olviden cualquier duda dejarla en los comentarios. Y si el video les gustó, denle pulgar arriba, compártanlo, suscríbanse al canal y nos vemos en el video que sigue. Muchas gracias. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy por acá. Ahora sí, muchas gracias. Bye.